Y bueno, esta semana ustedes se reúnen nuevamente en la comisión. Queremos saber cuál es la opinión que tienen del análisis que hizo ya la Cancillería sobre este documento que presentó Argentina. La última reunión de la comisión del acuerdo fue del 17 al 19 y prácticamente el día anterior la Argentina presentó ese documento. Entonces, lo que habíamos planificado a nivel nacional antes de esa reunión era pedir un tiempo para poder analizar el documento en el caso que Argentina lo presente, que efectivamente lo presentó el día antes. La primera evaluación que tuvimos es de que efectivamente confirmaba lo que nosotros ya veníamos diciendo, ¿verdad? La propia profundidad del río permite la navegación de nuestras embarcaciones, por lo tanto no había ningún servicio efectivamente prestado. Y bueno, el viernes pasado, el viernes último, el 2 de junio, tuvimos una reunión de la sección nacional, de la Comisión Nacional de la Hidrovía, donde participa de obras públicas, puertos, la administración de puertos, también, los capitanes que navegan en esas aguas, la prefectura, la Armada Nacional. Entonces, eso desde el punto de vista público y desde el punto de vista privado también, quienes son los usuarios, ¿verdad? Los importadores, los exportadores, y sobre todo el centro de armadores, que es el que principalmente hace el transporte sobre el río. Entonces, cada una de las instituciones fue aportando su primera evaluación, y la evaluación nuestra es de que el documento efectivamente confirma lo que veníamos diciendo ya como Paraguay primero y después como con todas las otras tres delegaciones que se nos sumaron, las de Bolivia, Brasil y Uruguay, en las cuales no encontramos una justificación al intento de cobro que están queriendo hacer desde la Argentina por ese tramo, ¿verdad? No encontramos una justificación. Es más, el documento, que en algunos casos hace una serie de datos de los últimos, entiendo, recuerdo bien, de 20 años, aclara de que no hubo una intervención en ese periodo que sea tan reincidente, digamos, ¿verdad? Si hubo alguna intervención puntual, sobre todo en estos últimos años de sequía, pero en los últimos 20 años claramente se ve de que no era necesaria una intervención, y es más, a futuro recomienda apuntar a no hacer ningún tipo de intervención o dragado dadas las características del río. O sea, evidentemente ese documento técnico que plantea Argentina confirma lo que venimos diciendo nosotros desde ya prácticamente un año. De todas formas, esta es una primera. Sí. Disculpe la interrupción, solamente para entender mejor. ¿Y qué es lo que dice el tratado que debe tener como condición Argentina o cualquier país para pretender cobrar este peaje? Así, ¿qué tiene que tener y qué no tiene ahora de elemento, claro, para cobrar? En primer lugar está el artículo 5. Nosotros hay muchos artículos, muchos acuerdos que podemos usar, el Mercosur, el OMC, por la cuestión de libertad de tránsito o restricciones al comercio y demás, pero lo que nosotros, en lo que nos basamos es en el acuerdo de Santa Cruz, que regula el transporte fluvial por la hidrovía Paraguay-Paraná en el marco de la Cuenca del Plata. Ese es el acuerdo. Y el artículo 5 del acuerdo establece de que tiene que haber un consenso entre los 5 estados partes para aplicar una medida. Y en segundo lugar, el artículo 9 establece que en caso de que se quiera establecer una tarifa, tiene que corresponder a la prestación del servicio efectivamente prestado. Entonces, eso es lo que estábamos tratando de justificar, y con este documento no se justifica, ¿verdad? Quiero aclarar de que esta es una primera reacción de las distintas instituciones, y esta semana, el miércoles y el jueves, van a reunirse nuevamente ya los técnicos, los expertos de las distintas instituciones, sobre todo de los armadores, el Centro de Armadores, del Ministerio de Obras Públicas y la Administración Nacional de Navegación y Puertos, de manera a hacer un análisis ya más preciso de los datos técnicos presentados, porque en algunos casos fueron presentados, es un documento muy largo, aproximadamente 200 hojas, pero en algunos casos son datos presentados en formato PDF que no pueden ser
incluidos en planillas de manera digital que utiliza el Ministerio de Obras Públicas para hacer seguimiento de este tipo de información. Entonces, se tiene que hacer un cruzamiento con otra información de navegación que tiene CAFIN. Y bueno, es un trabajo más minucioso, pero de manera general, esa primera es la reacción que podemos tener. Y después de eso, con eso se tendría la posición nacional con mira a la próxima reunión de la Comisión del Acuerdo prevista para la tercera semana de junio, el 21, seguramente el 21 de junio. Y por último, viceministro, ¿qué ocurre mientras tanto? Mientras que a nivel local y regional se analiza, Argentina dice, sí, esto está vigente desde inicio de año y ya está emitiendo las facturas correspondientes. ¿Ya están pagando estas facturas las empresas, las distintas embarcaciones, o todavía no? En la gran mayoría, las empresas paraguayas están están rechazando el pago de esas facturas. Cuando, en algunos casos se emitieron facturas, en la gran mayoría se emitieron facturas a las empresas. La mayoría está rechazando el pago. Las que pagaron, lo pagaron bajo protesta. Y también hay empresas que están haciendo procesos judiciales en Buenos Aires con sus filiales allá. Entonces hay distintos tipos de situaciones de acuerdo a cada empresa, ¿verdad? Más o menos ese es el escenario que tenemos ahora. ¿Podría ya tenerse una resolución en la próxima reunión de la Comisión Hidrovía en este mes, viceministro? Nosotros esperamos que sí, ¿verdad? Sobre todo con esta documentación presentada, y creo que los demás países también van a tener la misma conclusión nuestra en base a la información que presentó Argentina, ¿verdad? Esa es la esperanza nuestra, pero de todas formas, digamos, la primera reacción la realizó el Paraguay. A partir de enero pudimos también convencer a los demás socios con nuestra argumentación, y posteriormente ya con Brasil, que estaba en elección el año pasado, pero después con los análisis que hicieron y demás se sumaron a nuestra posición. Entonces tenemos la posición de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay ya claramente, lo cual fue reafirmado ahora. Estábamos esperando de manera conjunta. Le hicimos una consulta a la Argentina, esperamos la respuesta argentina, vino la respuesta argentina y se confirma lo que venimos diciendo ya hace tiempo, así que esperamos que haya una resolución lo más pronto posible. Lo demás, más allá del análisis que se esté haciendo, lo que perjudica, digamos, a toda la imagen, no solamente al Paraguay, al tránsito en la región y demás, sino a la propia imagen de la región y a la propia atracción de inversiones en la región, es el carácter unilateral de este tipo de decisiones, ¿verdad? Sobre todo teniendo un marco regulatorio que está funcionando hace mucho tiempo. El Tratado de la Cuenca de la Plata es ya al final de los años 60, es el Tratado de Acuerdo de Navegación del año 92. Y siempre hemos encontrado una solución, y bueno, pensamos que ese también va a ser el camino ahora.